Tres presuntos asaltantes fueron intervenidos por efectivos de la Divincri en un operativo conjunto permitiendo la captura de estos sujetos que habrían dedicado a asaltar a policías para robarles sus armas, chalecos y municiones. Su última víctima fue un alférez de la Policía Nacional del Perú. Sujeto, según investigación, a bordo de un vehículo, al divisar al efectivo lo cogotearon, arrastraron y se apoderaron de su arma. El primero en ser detenido fue Víctor Huertas Coloya. Él fue reducido cerca de su vivienda. Una turba intentó rescatarlo. Sus dos compinches, Manuel Bravo Torres y Luis Alama García, cayeron descansando plácidamente en su domicilio. A ambos se le encontraron armas, municiones y dos chalecos antibalas robados a policías. Eso.